Miércoles 20 de abril. Acción de gracias al Señor de la Divina Misericordia desde Perú. Carlos, Melissa, Patricia y Carlos. Juan Antonio, Edonais García, María Arsenal. Aniversario matrimonial de la familia Cárdenas Valdés. Cumpleaños, don Rafael Huerta Carvajal, Fátima Corro Selma, Gabriela Graciela Andrade Aldave, Marilí García, Juan Manuel Ramos Jasso, Juan Manuel Ramos Jansen, eterno descanso de Alejandro Méndez Domínguez, Amelia Iriarte de Otero, Arnulfo Andrade Aldave, Arturo Hernández Aponte, Baltasar Chiquillo, Berta Marini Gutiérrez, Billy Edwards, Carmen Zavala, del bebé Rodrigo Ábalos, Emilia Valderrama Valeriano y Domingo, Gonzalo Sánchez, Ignacio Arango Arano, Juan Antonio Rangel Centeno, Juan Carlos Fernández San Blancar, Juan José Rafael Hernández Gallo, Juan Sergio Huerta Romero, Juana Mirta Pariona Flores, Julieta Acosta y Ramírez, Mamachela, María Concepción Gómez, Rita Ruiz de Sanini, Raquel Orduña Morales, Salvador Otero Ospina, Santiago Otero Iriarte. Necesidades e intenciones a la Santísima Trinidad, almas del purgatorio, conversión de Ricky, Bianca, Katia y Karen, familia Alanis López, familia Méndez Padilla Andrade, familia Porres Moreno, familia Ronquier Ciénega Agras, familia Villanueva Arriaga, Grupo Veracruz, Fray Gonzalo Ituarte Verduzco, Gonzalo Guillermo Martínez, hermanos Tejada Tabar, salud física y espiritual de María Verónica, necesidades espirituales de la familia Rodríguez Zúñiga, Ignacio y Adán Revuelta, Juan Ramón, mi hija Ana María Oropesa, Mía Durad, por las almas del purgatorio. Salud y pronta recuperación de Alberto y Cecilia Castro, Alejandra Navarro Hernández, Andrea García Lastra, Andrew Crofton, Dominga Mederes, Enrique Arrieta Almonte, Gabriela, Graciela Aldave Aldave, Guadalupe Rodríguez de Domínguez, José Luis, Judith Vilches Quevedo, Kikis, Lucila Cudier Gómez, Lucy Nava, María Pilar, Niño Alonso Romeira Gómez, Niño Don Corres Moreno, la niña Fernanda, señora Marta Ludres Ibarra, Tere, Cristina y René Arrudín, tribu Ordaz Salcedo, Virgen de la Dulce Espera, María y César, María y Jerónimo y familias, María y José Luis, Mercedes Bárbara. Hermano,
hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra o intención, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días subían al templo Pedro y Juan a la oración de media tarde cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada Hermosa para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se le quedó mirando y le dijo: míranos. Clavó los ojos en ellos, esperando que le darían algo. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, echa a andar. Agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante se fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando gritos y alabando a Dios. La gente lo vio andar alabando a Dios. Al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentada en la puerta Hermosa, quedaron estupefactos ante lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que se alegren los que buscan al Señor. Que se alegren los que buscan al Señor. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus enseñanzas a los pueblos, cantadle al sol de instrumentos, hablad de sus
prudente su rostro. Que sean ellos que buscan al Señor. Estirpe de Abraham, su siervo, hijo de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Que sean ellos que buscan al Señor. Se acuerda de sus alianzas eternamente, de la palabra dada por mil generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Que sean ellos que buscan al Señor. Hace dos días
que celebramos el día de la resurrección, o hace 3 días, según como lo contemos. Pero aquí el Evangelio de Lucas nos narra cómo los dos discípulos de Emaús le dicen a Jesús: hace 2 días que sucedieron estas cosas. Por eso hoy tenemos el Evangelio de Emaús, que sucedió 2 días después de que sucedieron estas cosas. Nos encontramos a 2 discípulos caminando, y ese caminar de Jerusalén a Emaús es un símbolo del camino de nuestra vida. Vamos caminando todos por la vida. En ese caminar vamos discutiendo, y discutimos de qué discutimos en la vida. Cuando nos sentamos a comer, cuando nos encontramos a los amigos, discutimos y hablamos de las cosas que nos van sucediendo, y normalmente prevalecen nuestros problemas. Las situaciones difíciles que atravesamos las contamos a las personas a las que les tenemos confianza. Y esto es lo que van haciendo los 2 discípulos de Emaús: van contando lo difícil que fue para ellos la muerte de Jesús. La decepción tan grande de ver todas las esperanzas que habían alimentado en su corazón escuchando y viendo a Jesús terminar en una cruz y en un sepulcro. Cuando Jesús se aparece, les pregunta: ¿de qué van hablando? ¿Cuál es tu historia?, la pregunta de Jesús. Y hoy es el momento, este momento en el que Jesús te pregunta a ti y a mí: cuéntame tu historia. ¿Cuál es tu historia? Y ellos dedica un párrafo entero San Lucas a decir cómo lo entregaron los sumos sacerdotes. Nosotros esperábamos que él era, y que él iba a ser el futuro libertador de Israel. Le dedica un buen párrafo a la historia de ellos. Y saben una cosa, la historia de ellos toda es verdad, pero es solo su versión de los hechos. Después comienza Jesús con su historia sobre los mismos hechos y les dice: no era necesario que el Mesías padeciera. Está hablando de lo mismo, está hablando de la pasión, está hablando de la cruz, para poder entrar en su gloria y por lo tanto para cumplir aquello que ustedes esperan, que sea el libertador futuro de Israel. No era necesario todo eso. Sobre los mismos hechos hay 2 historias, hay 2 versiones. Una vista desde la tierra y desde la tragedia, y la otra vista desde el poder de Dios. En nuestra vida también hay siempre 2 versiones de la misma historia. La visión nuestra, la visión humana, la visión que a veces puede ser un poco más pesimista, es decir, la visión que solo se queda con la parte negativa de los hechos externos. Y la visión de Dios que nos explica el significado de esos hechos. Y cómo finalmente Él es el Señor de la historia, providente y proveedor. Pero para poder ver ese lado de nuestra historia, porque todas nuestras historias son historias de amor y son historias de salvación, todas nuestras historias. Para poder entender el lado glorioso de nuestras historias, es necesario incluir a Cristo en nuestra conversación. No solamente hablar entre nosotros, no solamente hablar con mi propia memoria, con mi propia inteligencia, con mis propias cavilaciones mentales. Es necesario incluirlo en la conversación y escucharlo a Él. Y entonces empezamos a ver la parte gloriosa de nuestra historia, la parte hermosa y bella de nuestra historia, la parte amorosa y providente de nuestra historia. En segundo lugar, nosotros tenemos un elemento
importante. Esta conversación con Jesús se da dentro de una estructura litúrgica. Jesús se refiere a Moisés, se refiere a los profetas y luego da una explicación, y esto todos lo sabemos, es una estructura litúrgica desde los primeros cristianos idéntica a la que nosotros tenemos en esta misa. Tenemos una liturgia de la palabra donde se habla de las escrituras y luego tenemos una homilía donde se explican las escrituras. Esta explicación de Cristo es la primera homilía de la historia, seguramente la mejor de todas. Después del momento de la liturgia de la palabra viene el momento de la liturgia eucarística. Señor, quédate con nosotros. El Señor se queda, se sienta con ellos y viene el momento de la fracción del pan. Y aquí hay otra vez dos versiones. Ellos le suplican al Señor que se quede con ellos. Y el Señor se queda. Pero ellos querían que el Señor se quedara conversando con ellos toda la noche y se quedara con ellos el siguiente día. Y el Evangelio nos sorprende con una frase aparentemente desesperanzadora: Él desapareció. Para ellos, Jesús desapareció. Para aquellos que ven con fe este acto de Jesús, Jesús se quedó para siempre. Porque Jesús no puede estar en su presencia física y en su presencia eucarística al mismo tiempo. Sí puede, pero no tendría significado. Cuando ellos le dicen quédate para siempre hoy y mañana, Jesús les dice sí, me quedo para siempre, pero no hoy y mañana, para siempre. Y por lo tanto desaparece en su apariencia física porque se queda para siempre con nosotros en la Eucaristía, en ese pan que él mismo acababa de consagrar. Y desde ese momento de esa Eucaristía que el Señor celebra con los dos discípulos de Emaús, hasta esta Eucaristía que estamos celebrando, hay una presencia continua en la historia de la salvación eucarística del Señor, que no se ha interrumpido nunca. Y entonces vamos a la última parte. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén. Cuando nosotros hemos sido capaces de leer nuestra historia a la luz de la Eucaristía y de la palabra de Dios, es decir, cuando el Señor nos ha contado nuestra historia gloriosa gracias a la participación en la Eucaristía, la participación en la misa es la forma más fuerte, más clara y más potente de entender continuamente la parte gloriosa de nuestra historia. Una vez que eso sucede, arde nuestro corazón y adquirimos una fuerza y una energía que nos hace volver a Jerusalén. Ya había atardecido, como ellos mismos lo dicen, y encuentran a Pedro y a Juan. Y ellos han tenido una experiencia semejante a la que han tenido los discípulos de Emaús. Tanto es así que en la primera lectura de los apóstoles, de los Hechos de los Apóstoles, que cronológicamente es después del Evangelio, vemos a Pedro y a Juan encendidos como los discípulos de Emaús, diciéndole a la persona que está postrada: no tengo dinero para darte, pero no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo, levántate, échala. Jesús había dicho: haréis estas cosas y las haréis aún mayores. Cuando nosotros entramos en la lógica y en la gracia de la versión gloriosa de nuestra vida, hacemos las mismas cosas que Jesús hizo y nos convertimos en una bendición para los demás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
pues mi vida tú hiciste. Ven sin miedo, pues no hay nada que temer. Pescador de hombres, él me haría ser. Te di mis manos y te di mis pies y arreglaste entero mi mundo al revés. Y te di mis manos y te di mis pies y en mis labios tus palabras escuché. Tus palabras escuché. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, las ofrendas de la redención humana y concédenos complacido la salud del alma y del cuerpo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca exaltarte en este día glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolada. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales y los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo es el Señor del cielo. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración.
Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Pedro Bautista y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con la alegría de sabernos hijos amados de Dios, digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. De Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Nosotros ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, de nosotros ten piedad de nosotros y danos, danos la paz.
porque me cuida y me guarda en su mano, porque me ama y me carga en sus brazos, porque me mira con amor, porque me quiere como soy. Porque me cuida y me guarda en su mano, porque me ama y me carga en sus brazos, porque me mira con amor, porque me quiere como soy. Confío en Dios, mi Padre, confío en Dios. 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 Porque me cargas en tus manos y me levantas en tus brazos, porque me miras con amor, porque me quieres como soy. Porque me cargas en tus manos y me levantas en tus brazos, porque me miras con amor, porque me quieres como soy. Confío en Dios, mi Padre, confío en Dios. 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 Descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz.